うん。 Muy buenas a todos apañeros, bienvenidos al canal de Romero bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, Marvel, la última alianza, la alianza suprema, la Black Order, madre de Dios, ¿cuánto hacía que no? Eh, que no decíamos esto. Vamos a ver cómo está actualmente el juego en 2023, 24, perdón, en 2024. Vale, vamos a ver. Uy. Actualizar datos. El mando me va como la mierda, ya os lo digo luego. Super bonificación de bestia. Obtén puntos de evento en la sala de peligro. Y cangelo por objetos especiales. Ya está disponible el evento. Bueno, vamos, que han puesto todos los eventos que estaban. Todos los eventos, lo que estoy diciendo. Todos los eventos están disponibles hasta 5.056 días. O sea que tenéis, creo que tendréis tiempo para conseguirlos. Bueno, yo alguno. ¿Y estos es cuándo los he conseguido yo? Pues alguno de estos días ha conseguido todos estos chismes. Los de abajo ya los había conseguido anteriormente. Uy, pero han puesto alguno nuevo. Han puesto alguno, nada, pero trajes y eso nada. No han puesto de trajes y voces nada. A ver, en el otro, no sé si habrán puesto alguno nuevo. Mira, lo que han puesto nuevo son eh, monedinchis de esta que no está mal. Más monedinchis, más monedinchis, más monedinchis. Ahí, un montón de monedinchis. Vale, para subir personajes Vale, aquí lo mismo, no he puesto nada nuevo, Vamos, voy a psiquear, yo por si acaso, ¿sabes? Bueno, sí, aquí han puesto... Ah no, en este ya estaba Vale, aquí lo mismo No han puesto nada nuevo que no sea Las recompensas habituales y algún chisme para buscar Para que sea más fácil subir de nivel Todos estos son para subir de nivel Esto pues me imagino que será parecido Tampoco son nada del otro mundo, esto lo puedes conseguir por toneladas, o sea que... Tampoco me parece una, una chimenea que madre mía, tengo que ir a por ese. Fijaros, los que son más o menos medianamente buenos, ¿vale? Eh, no los tienen, son los que ya estaban puestos. ¿Ves? Duración de la carga elemental propia, probabilidad de golpe crítico, Uf, usted está muy bien. Pero ves, trajes y todo eso, nada, han puesto alguno, pues es una pena tío que no le den servicio a un juego así es una pena y pena en el sentido pena no el macho del pene que alguno lo estoy viendo yo de venir ya con la gracia vale uy aquí de estos no dicen muchos ay es verdad andaba ah no este no es andaba pendiente de uno que no terminé de hacer y que a lo mejor lo tengo lo, lo consigo lo que pasa es que se teníamos se tendrían que jugar cuatro personas que era cuál era este Activa todos los módulos de cada ronda Y alzate con la victoria Este, mmm, yo creo Que este, la única manera que hay En solitario no lo vas a hacer eh, Y este, es, la verdad es que Me pica mucho la curiosidad Esto lo tengo que conseguir Vale, vamos a ver un poquito Cómo va el online eh, Cómo se entraba en el online de aquí Vale, aquí Cooperativo Vamos a ver qué hay Onli Online 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 Vamos a ver si hay gente online Todavía jugando eh, buscar partida. Buscar partida online. Historia, vale, búsqueda. Bueno, aquí vamos a poner sin especificar. Eh, sin especificar. Un epílogo. Fácil, ¿por qué? No puedo elegir la fase que yo quiera. Fácil, definitivo. Bueno, vale. Vale, así. Genérico del todo. Uy, va a buscar. Vamos a ver gente. No hay partida. En historia no hay partida. En misiones... ¿Habrá partida? Uy, todavía hay gente. No hay partida en misiones. En pesadilla... No hay partida. Ojo, no hay partida. Juan, macho, pues ahora tengo ganas de jugarlo. A ver, en pesadilla, en supervivencia. Venga, va, partidita. No hay partida. Madre mía, niño. A ver, supervivencia, pues ya solo queda nada. Historia, nada, nada, nada. nada. Sala del peligro, vamos a buscar en sala del peligro. A ver si hay algo, pero no lo creo. Sala del peligro. Versus jugador, en línea. Todo pinta de que no va a haber partida. Buscar Buscar No hay partida. Buscar Espera automático, automático. Haciendo la partida, pues si no hay partida. No hay partida. Bueno, vamos a jugar, yo qué sé, una supervivencia mismo. Me apetece una supervivencia. Voy a ver qué, qué team tengo hecho. Eh, equipo... Ah, mira, tengo a los Guardianes de la Galaxia. A ver, Starlord, Rocket, Black Panther. Vamos a hacer un cambiacito por aquí. Vamos a hacer algún cambio. Herbes. Heroes. Actualmente es que no tengo ningún juego... Va, va a poner mi Dream Team, tío. Lo vendo por aquí. Por aquí vamos a poner al Doctor Doom. Y por aquí, po, enchufamos. No, iba a decir, enchufamos un Thanos. No me apetece un Thanos. Me apetece. Ah, bueno, claro, un Hulk. Me falta algo que medio tanque. Sí que es cierto que a lo mejor lo ves, ¿no? Estaba probando un poco más a Black Panther Como veis, algunos lo tengo a 300, otros no los he subido a ciento y pico. 300 a Iron Man. He subido algunos más. Así, a días sueltos. La verdad es que lo tenía bastante abandonado el juego. Pero oye, niño, que es que. Yo no sé vosotros si tenéis algún juego ahora mismo de Marvel, que digáis, oye, tío, tienes que jugar este juego o tal. Pero es que yo, los que veo... Uf, ojo, un Spider-Man tampoco estaría mal. Los que veo hoy en día, quitando un poco el Marvel Snap, y ya me aburrí un poco de él porque es demasiado cansino. Pero... No veo ningún juego de, de, de Marvel así. Bueno, a ver, me dirás alguno, me diré. Romeo y el Marvel Spider-Man. Perdona, yo es que tuve problemas con Play 3, Play 4 y dije que la Play 5 ya no la cogía. Vale, vamos a hacer la primera supervivencia que vamos. Esta, los cuatro terribles. Madre mía, qué terribles. Qué terribles. Vamos a dar a Ronan. Buah, me acordaré de jugar a esto. Antaño era top 100, top 10 del mundo. ¿Os acordáis cuando era top 10 del mundo? Madre mía, qué años aquellos y cuando yo era mozo. ¡Ay de mí! Yo desde luego, ojalá le hubieran dado más servicio a este juego porque es que es buenísimo, tío. Es buenísimo. Ay, un traguito, perdón a vuestra salud, eh. Bueno, no me voy a acordar de jugar, tío. Vale, aquí era esto. Esto era esto. Y este era el dash, vale. Estas individuales... Vale, esta era, no, estas eran las colectivas. Vale, vale, vamos. Vamos avanzando poquito a poco. Vamos. Ay, qué pesadilla es esto, tú, de... ¿Cómo avanzaba yo aquí, tío? Ah, con este, claro, es verdad. Bueno, es que Fénix... Lo, lo, que no, lo, lo que mete Fénix no es ni medio normal, chaval Me acuerdo yo Me acuerdo yo en mis años mozos Cómo reventaba con Fénix, tío Ahí estás ¿Lo ves? No ¿O no lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? A Riskis Vale, aquí empleamos A la señorita Jean Grey Alias Fénix Bueno, alias no Porque en teoría Fénix es cuando ya tiene el poder chunguele. Vale, vale, vale. Ahí estamos, pegamos un poquito de básico. Nos llevamos una guaya. Así por las cajas. Y a Riskis. Siguiente fase. Madre mía. En serio, este era un juegazo. Tengo que volver a ponerme a ver si consigo subir a, a uno más a 300. O hacer guías, no sé, es que depende. Como tampoco comentáis, cabrones, y no sé si os gusta o no os gusta. Eh, o qué hacéis. Eh, me tenéis un poco confundido. Pues no sé por dónde seguir. Me tenéis, ya os digo, muy, muy confundido. Este team era. Era, era top. Era muy top. De hecho, era mejor romper cosas con lo venno. Ahí, correcto. Bullerucam. ¿Cómo era? Ahí estábamos. No me acordaba cómo era la, la, la danza definitiva. Más que nada lo he hecho para recuperar un poco salud, ¿vale? Porque tengo, tengo lo de recuperar vida con, con las guayas. Cuando el personaje está aturdido, ahora va a pegar. No habría hecho veces yo esta pantalla. ¡Ujo! Que nos la llevamos puesta. Vale, era así. Vale, vale, vale. De esto no me acordaba yo. Y es que poniendo esto. Todo lo que cayera debajo. Ojito que pillamos. ¿Y con Doom cómo era? Con Doom sí, me acuerdo yo que había una. ¡Ay, ¡Ah, era este! ¡Ah, uff! Va, no me acordaba. Con Doom, es verdad, que le metías aquí al, al ataque este que empezamos a lanzar raguitos Y madre de mía, madre mía, niño, te volvías todo loco. Oye, pues si dais suficientes likes, ¿vale? No sé, no voy a poner una cantidad, pero que veáis que, que os interesa. Haré vídeos, haré guías. Y alguno de vosotros, pues oye, me pones en comentarios. Oye, Romeo, quiero jugar contigo porque quiero que me ayudes en una misión. Pues Romeo va y te ayuda, ¿sabes? Porque Romeo está aquí para ayudar. Vale, vamos a seguir, compañeros, derrotar a 300... Hola, me encantaba esta misión! ¡Me encantaba esta fase, tío! ¡Es una verdadera locura! Esta con Jean Grey es... Es... Eh, se acabó todo. En el momento que, conga, que consigamos el... El ulti... Madre mía, tengo el mando... En el momento que consigamos el ulti... Pues necesito a Jean Grey que ponga el pozo Ahí Bueno, y ahora ya, ya es un no parar La fiesta, la fiesta, vamos 48, 49, 52, 55 59, 60, 63, vamos como suben Vamos niño, venga que lo arreglamos Ahí está, 78 90 No, no llegamos a los 90, como que no Ahí está, 99 Qué locura, ¿cómo? es que este juego molaba mucho, tío. Este juego era era, era la caña. Me comentaron, no sé si fue hoy o ayer, porque la verdad es que ya no sé ni en qué día vivo. Eh, dicen, oye Romeo, ¿por qué no lo ves en 2024 cómo estaba? Bueno, el juego está abandonado por todos los sitios, eh, no tiene nada nuevo, todo lo que se puede desbloquear ya le he desbloqueado. Quitando, me faltaría el ISO, mira, mira, mira. 9.999.999 .999 porque no se pueden hacer más. Vamos, vamos, niño, vamos Pim, pam, pim, pam Toma la casitos Traca, traca Venga A Risky Te la llevas puesta Espérate, que ponemos el pozo Que creo que se me ha olvidado ya Espérate, vamos a poner la cámara desde este lado 280 Uy, uy es que Tengo el mando 297 301 Vamos Nada el, el que queda de regalo Para si alguien le ha hecho 299 No lo ha superado Madre mía Madre mía, niño, madre de Dios. ¡Ja! ¿Cómo nos ponemos. Como el Kiko. Como el Kiko. Vale, contra los cuatro. Uh, esta era complicada. Bueno, la primera vez que te la pasabas, esta era complicada, porque no. Mmm, yo al menos no fui con los cuatro personajes al 300. No sé si llevaba. A ver, iba avanzado, iba a 250, 200 y algo. Cuando llegué a esta fase, si mal no me equivoco, lo tendría que repasar en los vídeos, pero por ahí andaba. Y no es sencilla, mira, la clave es ir con el que tengas pegón Aquí este juego siempre lleva una clave Tienes uno paso por daño en el caso de que te veas muy apurado, como es el tema del amigo Hulk ¿Vale? Uno pegón, que suele ser cuerpo a cuerpo, que rompe defensa, ¿veis? A toda velocidad Uno que pegue en área Y Fénix O sea, yo la verdad, en este juego sin Fénix no sabría jugar con esas dos, tres que tiene... De tanto de, de support en el sentido de que eh, los pozos, esos que estábamos poniendo antes, para lo que nos valen es para recuperar eh, energía, maná, no me acuerdo cómo era el, la barra azul, el nombre que tenía la barra azul, y con eso, eh, pues te ibas recogiendo energía y recuperabas eso. Bueno, aparte de recuperar salud, porque estuneas a toda velocidad. Pero bueno, eso es un poco el combo, lo ves, no, Jean Grey. Venga, va. Párrafo corto: Jim contra Mr. Mister... Con la señora invisible. Señorita, venga. tráenos a tu marido, porque tú. Bueno, ah, primero va tu hermano. Es verdad. Adiós, su Storm. Nos vemos en el infierno. Ah, el infierno ha venido ahora. Antorcha, hermana. Vamos. ¿Ves? Es que para esto, lo ves, no. Eh... Eh, Morbius... Eh, no me acuerdo cuál más era. Eh, bueno, Black Panther. Black Panther es yo creo que es mejor que lo vendo. ¿eh? No le he terminado de levear. O sea, no le y, y me parece a mí que Black Panther tiene un par de ataques muy, muy buenos. Que ayudarían a al golpeo... A al, al golpeo de romper defensas. ¿Ves? La aturdimos, pim pam todo ese daño que se lleva. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con lo que voy sin paraguas, niño? Ahí, para tu casa. Y ahora vamos a recuperar un poco maná. Y para ello ponemos el pozo. Ponemos el pozo de su Storm. O sea, de su Storm de jing Grey Y mirad cómo con los personajes que vamos pegando dentro del pozo recuperamos maná. Este combo era muy, muy bueno. Muy bueno. Había un par de combos que la verdad es que desnivelaban un pelín el juego. Y este era uno de ellos. Mira, ya se me atascó el mando. Madre mía. Bueno, señor Red Richards. Que decían que tenías prisa para irte a cenar, ¿no? Ahí está, ahí está. Uy, ojo, ojo, ojo. Ojo, piojo. Madre, tengo el mando, pero en la mierda. En la mierda mierdísima. Tengo que intentar a ver qué os parece, ¿eh? A ver qué os parece el reto que os voy a ofrecer. Como tú. O sea, esto se puede hacer de manera continuada, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer de manera continuada? Tú apagas la consola, ¿vale? Y en el momento que apagas la consola, o sea, dándole a, a stand-by. Uy, va, uy, 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 A ver. Por favor. En el momento de ahí puedes continuar, ¿veis? La partida, ¿vale? ¿Qué os parece... Si hago un reto con los cuatro personajes que vosotros me digáis, a lo mejor por eso os digo lo de poder dar la pausa para eh, que sea en plan, no la haga de una vez, sino a lo mejor de uno o dos vídeos y, y tal, sabes. De que me pongáis cuatro personajes y que le dejáis y con ello me pase, no sé, a ver cuántas rondas aguanto. ¿Qué os parece la idea? La verdad es que a mí me parece buena. Ay, mira, mira, claro, era para esto era Hulk. También bueno. Para esto era bueno Hulk. Si es que Hulk es. Ay, si es que mi Hulk, niño. Ay, mi Hulk. Ay, me tiene más contentico. Venga, vamos. ¡Ay, va, va, que me he despistado. Vale, ya está eso, derrotado, que era lo que más me interesaba. Oh, Hulk es que también... Hulk es que es pepino, eh. Hulk es pepino. Vamos a terminar esta ronda. Y ya os digo, tenéis el de el... mi propuesta. A ver si la aceptáis. ¿Vale? vale Buah. Lo que pasa es que tendría que jugar con el otro mando porque con este es imposible, macho. Madre mía. No lo puse porque tampoco pensé que... Dije, bueno, voy a poner el juego a ver un poco cómo está el estado y tal del juego en, en, en este año. Y... Pero claro, este juego pasa lo que pasa, que tú lo enciendes, pero no sabes cuándo la apagas. <laughs> Por eso os digo, a ver qué os parece a vosotros la idea de... En, en, en planes... Bueno, bueno, vamos a hacerlo en plan rápido, guay. Bueno, espera, no, no, no. Vamos a dejarlo después de, de, las 300, de los 300 derrotados. <laughs> es que cada vez que oigo la voz esta que tiene no aquí, me viene la del Marvel vs. Marvel Capcom, cuando hace el ataque. El que hago para derrotar. para bajar defensa, que hace el ataque de la garra para arriba y era ¡Bullerucam! <laughs> Vale, aquí tenemos que movernos. Vamos. Vamos. Plin, plan, toco, truco. Ahí estás. Y preparamos a Jim Grey. Fénix. Voy a hacer este y vamos a acabar ya el vídeo. Porque si no, también se me hace muy largo. Y prefiero que lo veáis entero a que veáis dos minutos. Y sobre todo eso. Usar la barra de comentarios es una herramienta que es más útil de lo que vosotros pensáis a la hora de eh, tanto de valorar los fallos como de valorar el trabajo de una persona. Como de eso. Oye Romeo, pues me ayudas. Oye Romeo, que yo leo todos los comentarios, todos los comentarios a día de hoy, desde que entré, empecé en YouTube, los he leído todos, he contestado a todos. Creo que dudo mucho que haya habido un comentario que yo me haya enterado, que me haya llegado un comentario que no haya contestado. Lo dudo mucho. Vale, vamos a Jax, compañeros. Ahí te lo llevas. Vamos. Es que Gingri, Grey, Grey es mucho Jean Grey Y solo se le pone... Es que por eso quería el, el ISO ese de ahí, el, el del Fuerza Fénix Porque Jean Grey con Fuerza Fénix es ya... Buf. Venga, va, venga. Empezamos el festival. ¿Ves? Jingre con Fuerza Fénix, madre, cómo bajan. Ah. Mira, cómo bajan, cómo suben, porque cuando haces el ataque, el de aquí así, eh, que es combinado entre dos personajes, pues si alguien todavía no conocía el juego. Pues cuando haces ese ataque, que sí que es cierto que a lo mejor. Mmm, Bueno, aquí un zasca. ¡Ey! ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta ahí? ¿Lo ves no? ¿Lo ves no? ¿Lo ves no? Por favor. ¿Lo ves no? Por favor. Vale, 201, 207, 8, 9, 10, 13. Madre mía. Madre mía. Vamos, que lo tenemos de oferta. 24, 25. Es que aquí no nos afecta ni, ni la porquería que echan por el suelo, porque se supone que te tenía que bajar vida, pero por cada crítico. Eh, hay recuperación de vida. Y como nos estamos reventando a críticos, venga, y aquí vamos a tirar esto para recuperar más vida porque hacemos más críticos todavía. Mira, ¿veis? Vida llena, ¡pum! 302. Vamos, vamos, niño, vamos, vamos, que nos superamos. Vale, no, ahora sí que hasta aquí. Hasta aquí lo hemos hecho. Vamos a dejarlo para lo que os he dicho. Os dejo ahí planteadas varias ideas. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis andar a arriba, me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos y nos vamos en la siguiente. ¡A cur penur!